banda, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y esto es mi canal para hablar de todo aquello trans, no LGBT, mi vida, solucionar sus preguntas y de paso para, no sé, darnos un lugar para que aquellos que tengan otras dudas a lo mejor se topen con gente que tiene respuestas. Si ven a alguien que está haciendo una pregunta acá abajo para la cual ustedes saben la respuesta, hey, denle una mano. Yo nunca tuve a alguien que me ayudara cuando comencé mi transición y de eso se trata esto. Hoy quiero hablar de un tema en particular que me han pedido un buen, pero que en últimas yo he presentado mucho en muchos espacios en público y creo que nunca he hecho un video del tema. En fin, seguramente lo he hablado colado en otros videos, pero es algo que me ha llamado mucho la atención y es el caso de la misoginia en lo LGBT. Para lo cual, evidentemente, la primera pregunta es ¿qué chingados es la misoginia? Pues esto que otras personas llamarán el machismo. Su definición es el odio o la aversión hacia las mujeres o a las niñas. La misoginia, de hecho, se manifestar de una infinidad de maneras que básicamente incluyen denigración, discriminación, la violencia contra la mujer y sobre todo la cosificación sexual de la mujer. ¿Entiendes? Lo que quiere decir es hacer de la mujer una cosa, algo que no tiene sentimientos, negar su existencia o como su validez sentimental. Todo esto a base de que tan solo se sea mujer. Básicamente se puede decir que existe la misoginia en muchas de las mitologías del mundo antiguo, tanto como en un chingo de religiones. Es un componente muy marcado como nuestro desarrollo como cultura. Ha estado muy presente en el mero hecho de que muchas mujeres se le negó existencia en libros de historia. Es como de esto lo hizo una mujer. Ah, sí, pero este hombre fue quien lo publicó. En fin, a lo largo de la historia, un chingo de hombres pensadores también se les ha catalogado como misóginos y es algo que pues básicamente viene con nosotros. En el rubro de la religión católica o cristiana está este tema de el odio o de den hacia la mujer. De hecho, a la mujer no se le da posibilidad de dirigir una iglesia, mientras que un hombre claramente sí. De hecho, el papa, que es un hombre, técnicamente es una persona que es infalible, mientras que ninguna mujer se le puede dar esa posibilidad de considerarse que sea una persona que se creó para liderar. Ahora, que si esto es injusto, claro que sí. De hecho, evidentemente hay un movimiento, sobre todo de mujeres, que se llama el movimiento feminista, que yo sé que muchos conocen y saben la historia de la famosa feminazi, que es un modo, creo que muy barato, de denigrar a una persona que está peleando por los derechos de la mujer. Pero el movimiento feminista, de cierto modo, lo que está buscando es un espacio de igualdad entre toda la población humana, sin importar su género. Y ojo, hay que tener mucho cuidado porque también hay movimientos transfeministas, que es algo que discutiré más adelante. Pero en últimas, el tema de la teoría feminista se como que agarra un poquito de que hay algo que se llama el complejo Madonna prostituta. Básicamente es que existen personas que son incapaces de ver a las mujeres como algo más que una madre o una puta, que puede ser un caso de sobrepensar las cosas, ya que en últimas también sabemos que hay casos de gente que de verdad no le interesa convivir con las mujeres. Punto. Pero cualesquiera que sea el motivo, hay un buen de temas detrás del feminismo que a mí originalmente, cuando lo comencé a vivir, sobre todo en años recientes, me pareció algo raro, porque en Colombia la actitud hacia la mujer es un tanto diferente a la actitud en México. Y resulta, esto lo descubrí hace muy poquito, que en Colombia el 53% de los puestos gerenciales están siendo ocupados por mujeres y es algo muy raro. Uno en tres países del mundo donde hay más mujeres que llevan puestos gerenciales que hombres. Ahora, siendo colombiano, yo les puedo decir, pues evidentemente en las top 100 empresas no es así. Pero a lo largo de la cultura colombiana hay una actitud un tanto diferente hacia la mujer, donde técnicamente se conoce de más mujeres que sean dirigentes tanto de su rubro o en su espacio administrativo. ¿Cuáles son los otros dos países? Una isla caribeña que se llama Santa Lucía y Jamaica. Pero bueno, el caso es que yo me crié con una imagen de la mujer un tanto diferente de lo que muchas personas, que más en mi casa éramos mi hermana, mi abuela, mi mamá y yo. Y evidentemente en todas las situaciones yo sentía este caso de pues güey, somos mujeres. Pero dejando de lado el tema de la batalla feminista en general y la búsqueda de la igualdad, hace dos años apareció Rose McGowan a decir que los hombres gay eran un tanto más misóginos que los hombres heterosexuales. Y esto despertó un chingo de revuelo porque mucha gente salió a decir, güey, o sea, a ver, ¿cómo? Espera, los chicos gay no tienen por qué cosificar a la mujer. Entonces, ¿en qué momento son más misóginos? ¿Me explicas? Así que me gustaría arrancar por acá, justo considerar el hecho de que cuando un chico gay le dice a otro chico gay, y ojo que es una conversación entre dos hombres, oye, eres una pasiva, de modos despectivos, básicamente lo que le está diciendo es tus actitudes de mujer son inferiores porque a ti te gusta recibir y a mí me gusta dar. Y el hombre es el que da. O sea, técnicamente cuando un hombre gay insulta a una persona gay diciéndole que es una pasiva, lo que le está diciendo es eres una persona afeminada y eso debería de estar mal. Ja, siéntete mal por eso. ¿Qué? Pero bueno, aquí es donde puedes ser casual y la gente no está al tanto de lo que está diciendo. Tengo que admitir que sí he conocido chicos gay que de plano dicen que no necesitan a mujeres para su vida, punto, ya que dentro de la comunidad gay de chicos gay, pues, ¿qué les digo? No necesitan ni para salir, ni para lidiar, ni para acostarse y demás. De hecho, hay un término que es un tanto rudo que son los chicos gay de estrella dorada, que básicamente quiere decir que nunca en su vida han tocado una vagina y que por consecuencia son mejores que otros chicos gay que a lo mejor sí tuvieron en algún momento una relación heterosexual o investigativa. Y bueno, entre ese
caso absurdo también está el caso del chico de Estrella Platino, que aparte de ser Golden Gay, también nació por cesárea. Entonces ahora nunca en su vida ha tocado una vagina. Pero dentro de lo que es el caso de la misoginia LGBT, claro que he escuchado a muchos chicos gay hablar de cómo la vagina es lo peor que le ha pasado al mundo y tienen esta como cultura falocentrista que por una parte dices, pues bueno, es que son chicos gay, evidentemente, pero al otro lado hay que considerar que hay hombres trans que son gay y tienen vulvas, güey. Y estas personas igual no deberían de estar sujetas a este caso de odio a lo femenino. Dejando eso de lado, evidentemente hay una cantidad de chicos gay que simplemente nunca han lidiado con mujeres con este ojo de atracción. Entonces es un rarísimo caso de misoginia que se ve presente. Ahora hay algo que me parece un tantito más fino que el caso del chico gay misógino. El caso de la mujer trans o de la persona que hace drag, que también entra a la misoginia. Porque una de las cosas que tú vives cuando eres una chica trans es esta como presión de no solo ser una mujer, sino ser una mujer guapa. Porque justo te presentan que tienes que estar en perra y que tu cuerpo tiene que adherirse a estos estándares de belleza y demás. Yo soy culpable porque yo misma he pasado por un buen de cirugías para entrar a estándares y rubros de belleza, porque tengo mis propios baches de autoestima que luego digo, ¿era necesario? Y pues puede que sí, dentro de lo que viene mi cultura y cómo yo fui educada. Pero tienen que pensar que dentro del transvestismo y sobre todo dentro de lo trans, todas nosotras nos estamos diseñando nuestro cuerpo y la imagen que queremos cumplir es altísimamente misógina. Estamos queriendo ser chicas sexuadas, chicas con una presentación que están hechas para el hombre. Yo creo que si nosotras pensamos en lo que varias mujeres cisgénero tratan de diseñar, si tuvieran chance de modificar tanto su cuerpo, no harían. Dentro de la diversidad, me parece sumamente bello que la mujer trans esté dándole un poquito de duda al tema de cómo se debe o no debe ser mujer. Y eso me parece espectacular porque también despierta un poquito la pregunta de ¿hay modos de ser mujer? Sobre todo cuando consideras que muchas mujeres feministas radicales tratan de eliminar su feminismo para que ellas luego se puedan, no sé, encontrar una posición más empoderada. Va, ok, hace 20 años no las dejaban usar pantalones y ahora sí lo tenemos que celebrar. Pero justo siempre me ha saltado de cómo el diseño de la mujer de muchas chicas trans es un diseño que viene de una crianza masculina y además es en varios modos misóginos, sobre todo cuando tú como mujer trans le comienzas a decir a alguien más que tienes que verte de cierto modo o si no, no te considero mujer. Irónicamente, parte de la cultura trans es que se impulsa un poco más el binario que en otras culturas, sobre todo dentro del LGBT. Pero bueno, es el caso de la diversidad y yo hoy justo quiero hablar de lo que viene a ser la misoginia. ¿Por qué me salta tanto la presencia de la misoginia dentro del LGBT? Pues primero que todo, porque justo estamos buscando exactamente lo mismo. A mí me salta mucho cuando dicen celebremos el Día de la Mujer, porque hay mucha gente que adopta lo femenino y no se le celebra. Si es un caso de darle visibilidad a los maltratos. Sí, tenemos muchas protecciones para mujeres cisgénero. Por ejemplo, el Metrobús tiene su propio vagón en la Ciudad de México. Los baños están divididos entre hombres y mujeres para supuesta protección de las mujeres. Pero ¿qué pasa con los chicos que viven como chicos, pero que adoptan lo femenino? O sea, ¿en qué momento se vuelve que debemos de proteger a una mujer cisgénero porque supuestamente es más débil, que puede por sí me parece un poco victimizante, pero luego no ofrecemos estas mismas protecciones para los chicos gay que se están vistiendo? Por ejemplo, se pone una falda y tacones para salir a la calle. Justo aquí es donde sale a relucir que, bueno, a lo mejor también hay un rubro de misoginia presente. Y ahí les va. Ahí les va. Piensen ustedes que hay un buen gay y hay un mal gay. Y el mal gay es la J. Nos choca mucho cuando vemos a una vestida, que se dice de modos despectivos a veces, o nos choca mucho cuando vemos a una persona que se presenta de modos femeninos, porque claro, ¿cómo es posible que alguien no quiera ser hombre y está en el patriarcado y sí quiera ser mujer? Dentro de lo trans, muchas chicas se defienden diciendo, güey, es que yo siempre fui mujer. Y claro, a lo mejor sí tienen toda la razón. Yo me identifico así. Porque ustedes consideren esto. Si estamos tomando actividad legislativa para proteger a la mujer en algunos espacios, pues evidentemente tenemos que definir qué es la mujer. El problema es que la mujer es una construcción social que además legalmente hablando podemos modificar en cualquier momento, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México. Digo, no siempre la podemos modificar, lo sé. En cualquier caso, cualquier persona, sin importar de su apariencia física, puede tener barba, ser gordo, tener una vida y una presentación estereotípicamente masculina. Esa persona igual puede ir, cambiar sus documentos y que diga que es mujer. Que logramos hacer una posición especial para la mujer en tal posición de gobierno, no sé qué, habla, pues acá dice que soy mujer. Y lo mismo también aplica en el otro sentido. En la era de la transculturalidad, en cualquier momento tú puedes cambiar tu identidad o quién eres a gusto si te sirve para tus cosas. Y eso me parece sumamente bien, solamente que le den la torre a todo lo que tenga que ver con el trabajo que divide y segrega por géneros. El feminismo se ve hasta en peligro si de repente cualquier persona se puede hacer mujer o viceversa. Conozco una cantidad de mujeres cisgénero que todo el día me dicen qué pereza que es ser mujer. Es súper difícil. Los hombres lo tienen mejor, güey. ¿Sabes qué? Te puedes hacer hombre legalmente hablando.
funcionando y puedes cambiar tu cuerpo para tener esos beneficios de ser hombre en cualquier momento. Ve, toma testosterona, se acepta cualquier cosa y en cualquier momento, si tanto te choca ser mujer, puedes dejar de serlo. Que además es un mensaje un poco rudo, porque técnicamente es, en vez de que me acepten, pues dejar de ser lo que eres, ¿no? Pero el caso es que como se puede, seguro, seguro habrá quien lo hace. No dudo que hay gente que se trasviste para poder usar el vagón del Metrobús en la Ciudad de México, tanto como estos casos que son un tanto de película de gente que se hace pasar por hombres para poder tener posiciones que se le ofrecen solamente a los hombres. Yo siempre tengo la curiosidad de saber qué chingados pasa si yo voy con mi pasaporte que dice que soy hombre, porque nunca lo he cambiado por literal mera pereza, a un espacio que sea solo para hombres, solamente que en tacones y en vestido. ¿Me rebotarían basado en la apariencia? ¿Y no es eso discriminación? Además, ¿quién dijo que yo no puedo ser hombre así? Y eso es un putazo para lo feminista. En la misoginia también tenemos que lidiar con casos donde el chico gay se ha diseñado culturalmente como aún otra persona que está, no sé si usa la palabra oprimiendo, pero por lo menos que está empujando culturalmente a la mujer a ser como se debería de ser. Vean ustedes nomás cuántos shows hay en tele donde sale un chico que supuestamente es el experto en moda, que le dice a la mujer cómo comportarse, o que de cierto modo el chico es el que sí sabe y el que no tiene más que su exitosa belleza para decirle a la mujer cómo debería de ser ella mujer con sus chicos, etc. El concepto del amigo gay, que por noventero que sea, a mí me suena horrible, porque de cierto modo es aún otro hombre diciéndole a la mujer cómo se tiene que comportar, heterosexual o no. Y nunca he entendido bien por qué no pasa por enfrente de muchas personas, que puede ser una actitud altamente misógina. Quizás porque se piensa que el chico gay no puede cosificar a la mujer, cuando además sabemos que no todo el mundo es enteramente gay, ¿no? Entonces ahora resulta que para poder distinguir si estamos siendo insultadas o no, tenemos que distinguir en qué punto de la escala de 15 cae un hombre. Converso, también hay una cantidad de mujeres que aplican este rubro de la misoginia. Conozco muchas chicas que viven en la cultura lésbica, que les encanta maximizar su masculinidad porque justo así sienten poder. Entonces la pregunta es, ¿esa es una actitud misógina? Pero justo la pregunta del otro lado es, ¿y entonces qué, deberíamos de vivir nuestros roles como son impuestos? Porque te recuerdo que esos roles son diseñados por una cultura misógina. Ofelia, decídete, güey. ¿Cómo se debería de permitir la vida? No sé, güey. Tú comenzaste a hablar, a hacer un video acerca de cómo tenemos que vivir y luego resulta que ahora no sabemos cómo adherirnos a los roles, porque los roles pueden ser buenos y malos al tiempo, y ahora tenemos un gran problema en nuestras manos. El punto es, hay un chingo de misoginia presente en una cantidad de espacios LGBT. Y les digo algo, siento yo que el rubro de misoginia es un tantito más importante de lidiar que el rubro de homofobia. Sí, evidentemente nadie quiere homo y transfobia en el mundo, pero primero que todo, la misión de la persona feminista es uno más vieja y más presente que la misión de la persona LGBT. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Más bien piensen en esto. ¿Cuánta homofobia se puede explicar por mero odio, no a la mujer, sino a lo femenino? Volviendo al caso del buen gay y el mal gay, o sea, tu papá, que es así bien homófoba, capaz y te da menos lata si tú eres un chico gay macho. Mientras que si tú eres un chico gay muy afeminado, que de vez en cuando usas tacones para salir a calle, estas cosas, ahora sí tenemos problemas, porque las mujeres técnicamente para el ojo del homófoba son tan insignificantes como lo que podría ser cualquier ciudadano de segunda clase. O en algunos casos, en algunas condiciones de algunos espacios de sociedad literal, las mujeres son tal cual muebles. No pueden hacer esto, no pueden manejar, no pueden comportarse de modos tal, siempre van a chismear, bla, 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 todas esas cosas que dicen de la mujer supuestamente. Y lo mismo la cultura trans. Una de estas cosas que yo digo mucho es que cuando yo uso la palabra travesti, todo el mundo piensa inmediatamente en un hombre en falda, pero es igual de travesti una mujer en pantalones. Y bajo esa lógica, el gobierno está lleno de travestis. Pero bueno, eso lo he dicho mil y un veces. Pero ahora ustedes consideran esto. Dentro de la cultura lésbica, que se adopta mucho lo masculino, hay muchas personas que dentro de su expresión de género lo viven como chicos, güey, cabello corto, camisa, y tienen esta presentación que es estereotípicamente masculina, y hasta les gusta que los confundan con hombres y no pasa absolutamente nada. Pero aún así, a pesar de toda su expresión masculina, te dan la mano y te dicen, hola, soy Juliana, y viven su vida como chicas, pero de modos muy masculinos. El inverso está muy poco presente. Un chico que quiera vivir de modos excesivamente femeninos, pero que aún así, después, dentro de su presencia y tura explícitamente femenina, igual te dé la mano y te diga, hola, soy Carlos. Hasta en lo drag se aplica cambiar tu nombre y ser otra persona. Técnicamente el mensaje aquí, y lo veo mucho en la cultura de la gente trans, es, mira, si tú eres una persona que nació asignado mujer y quiere vivir de modos masculinos, date. Pero si tú eres una persona que nació asignado hombre y quiere vivir de modos femeninos, no. Tienes que ser mujer y mujer bien. Y para eso te tienes que operar, y para eso tienes que ser súper guapa, y para eso tienes que presentarte estos modos. Y de nuevo, lo admito, yo he caído un chingo en este tipo de pensares y lo vivo, y siento que hay muchas cosas ahí que reconsiderar acerca de cómo yo mi vida y qué tan transgresora quiero ser yo acerca de hasta dónde quiero llevar yo mi presencia y mi imagen de mi expresión de género. Pero el mero hecho de que exista presión está sumamente mal, güey. ¿En qué momento se volvió que para ser mujer tienes que cumplir con 19 mil cosas, güey? Y justo, si se fijan, con cuál
cualquier detalle mínimo, una chica trans deja de ser chica. Ay, sí, no, es que sabes que tiene las uñas un milímetro más corto de lo que las debe tener. Es hombre. Tiene la manzana de Adán, es hombre. Tiene el cabello corto, es hombre. No se puso falda para, es hombre. Mientras que en muy raras ocasiones, alguien que justo se puso, digamos, una falda larga para ir al trabajo, van a decir, ah, es que claro, es que es mujer, sí, por supuesto. Eso es otra clara seña de misoginia. Y en eso es que yo me pongo a pensar, ¿se debería de permitir ese tipo de existencias? Porque luego el caso es, ok, Ofelia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir los roles porque no es misógino, pero luego acabas de decir que los roles son misóginos. Yo creo que lo que hay que considerar es lo siguiente. El movimiento feminista tuvo un encuentro hace muy poquitos años donde hicieron un gran llamado para buscar a chicos que apoyen a lo feminista. Entiéndase. De modos, yo creo que muy iluminados dijeron, ¿saben qué? Esto no va a funcionar a menos que sumemos a hombres al movimiento. Y existe una cosa que se llama he for she. Porque claro, la idea no es tener supremacía femenil. La idea es convivir en un planeta donde todos estamos en iguales. Justo el tema del opresor, que a veces puede ser accidental, nació hombre y nunca le dijeron que las mujeres están siendo oprimidas, pero pues nunca toma ninguna acción para apoyar a ninguna chica que necesita ese tipo de ayuda. Pues por consecuencia, esa persona nunca se le recluta para ayudar, ¿no? Entonces he for she hace eso. Siento yo que dentro de lo LGBT deberíamos de también tener un tantito de presencia de que hay culturas misóginas en un buen de espacios. Ningún chico, por gay que sea y por a mí no me atraen las mujeres, debería de cosificar a una mujer, así sea para darle que la nalgada, que el golpecito aquí, que le dice, ay, es que tus boobs, esto, aquello, no sé qué, que la debería de tratar con cosas que a ningún hombre heterosexual tampoco se le deberían de permitir acerca del trato con la mujer. Y si apoyamos este movimiento que va en contra de lo misógino, a lo mejor nos liberamos de un chingo de homo y transfobia. Me recuerda a la banda que se queja de la marcha LGBT porque dice, esa cosa es un carnaval. Si vamos a ser gays, tenemos que ser gays decentes. Solamente tenemos que expresar de este no hay por qué decirle a la gente que jotea que deje de jotear, porque de cierto modo eso es como decirle a alguien, oye, si te gusta algún aspecto que es estereotípicamente femenino, niégatelo, los hombres son superiores, y en eso todos estamos llevando la misma pelea. La verdad es que este debate de lo LGBT, que está buscando igualdad de gente LGBT con gente que no es LGBT, debería quizás en algún momento considerar que así como hay un movimiento he for she, nosotros deberíamos de considerar un movimiento de aliados, gente que no es LGBT, y cómo hacemos para que nos apoyen, para que ellos también puedan expresar que tienen mucho cariño por la gente dentro de lo LGBT. Y asimismo, nosotros también deberíamos de considerar que parte de sus aliados son mujeres cisgénero que están peleando porque la mujer se presente de modos explícitamente estándar y no como personas de segunda clase, como muebles, porque eso también aplica tanto para la mujer trans, como para el hombre trans, como para el chico gay, como para la mujer lesbiana y como para la persona bisexual. Y puedo seguir con las letras porque es un problema muy común dentro de todo lo LGBT. Espero eso haya solucionado dudas, o mejor, que haya dejado aún más dudas. Cualquier cosa, déjenlas acá abajo. Los quiero mucho. Vámonos a las preguntas. ¡Mua! Hey, muchas gracias por ver mi video hasta acá, sobre todo porque como estos videos se están editando ahora de modo asincrónico, con mucha apreciación a Carol, que los está editando mientras yo estoy por fuera viajando y demás, me dejan un buen de desconexión entre qué fue lo que dije en ese video cuando lo grabé hace rato. Además, ahorita estoy grabando entrevistas, pero no quiero publicar solo entrevistas. Entonces estoy tratando de hacer un video de un tema y luego un video de entrevista, luego un video de un tema, luego un video de entrevista. Pero no tengo tantas entrevistas que fácil ya tengo como comprometidos los próximos como 8 videos de diagnosis, y eso pues va a tomar un rato irlo sacando. A ver si logro establecer que salgan por lo menos uno por semana, quizás dos por semana. En fin. Solo les quería compartir lo bonito que ha sido ir creciendo los esfuerzos de diagnosis, que me encanta, por lo menos como tema y como canal, y hablar del tema de lo LGBT, etc. Ahorita estoy pasando por, fui a la marcha en Monterrey, fue espectacular, fue súper bonito. Para los que me siguieron en redes sociales, estuvieron viendo cómo la pasé re bien, porque agarré una banderota inmensa y caminé enfrente de todos por un rato. Y entonces ahora resulta que pasé por el periódico, pero presenté el evento junto con Pepe y Teo, que fue espectacular. Hace mucho tiempo no veo a Pepe y Teo, y si las cosas salen como quiero, mañana voy a grabar con ellos. Entonces, miren, ojalá tenga video con Pepe y Teo otra vez. Igual yo les debo a ellos también aparecer en este canal. Entonces voy plan con maña a grabar allá con ellos, pero a levantar también una entrevista para acá y que ver qué nos tienen Pepe y Teo por contar. Así que dejen sus preguntas acá para Pepe y para Teo y veamos a ver qué sucede. En fin, vámonos con las preguntas. Natasha Thompson dicen, tengo una pregunta. Si una persona nunca de los nunca se llegara a enterar que existen los gays, pues para él no existe lo gay, porque en los tiempos de mis padres no había tanto gay, hasta ahora que hasta un niño pequeño sabe que son los gay y que gay. Hoy hay muchos gay. ¿Por qué gay? ¿Sabes qué? Mira, Natasha, el tema aquí y lo que estamos discutiendo es la existencia del Internet.
yo estoy 100% segura que de no tener el internet, mucha gente no transicionaría, mucha gente no se investigaría, mucha gente no encontraría cómo comunicar quién es. Porque si tú eres la única persona LGBT, es más, sabes que mis álbumes de la LGBT, si tú eres la única persona gamer en tu grupo de amigos, vas a pensar que eres tan raro que no deberías de existir y lentamente te vas castrando tu deseo de jugar, a menos que seas muy pasional. Y pues así vivía la gente de los 80s y los 90s. Hoy en día tú puedes ser una persona gamer y que ninguno de los cercanos sea gamer, pero que estés lleno de amigos gracias al internet y por consecuencia se comienza a reforzar como la comunidad a distancia. Asimismo, mucha gente hoy le gusta y quiere decir que es LGBT, que me parece espectacular, a diferencia de lo que pasaba hace unos 20 o 10 años, que tenías esta como cultura tipo lo que se ve no se pregunta, y donde la gente no le gustaba decir que es gay porque sentía que no era parte de la supuesta mayoría que nos imponían los medios a creer que era la normalidad. Y vea pues que no. De hecho, hay más gente que se declara LGBT entre la comunidad de gente millennial y centennial, que son los más chamaquitos, que nunca ha habido en la historia. Y eso me parece espectacular. Espero que cambie muchas cosas para los meses que vienen y para las comunidades que vienen y cómo se vive lo LGBT. Pues de ahora en adelante, o sea, hemos sido permanentemente afectados por el internet. Y me parece un win. Aline Chávez dice: Ofelia, necesito de tu ayuda, porque acá qué le respondo cuando la gente me dice eres lesbiana, andas con tal chica por parte de personas ajenas a mi vida privada. Esta pregunta siempre se ha hecho presente a lo largo de mi vida y es frecuente en la escuela. Por favor, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Qué digo? Bueno, mira, depende de siempre. Mira, elige tus peleas. Al troll no se le alimenta. ¿Hace sentido eso? O sea, si alguien lo está diciendo por molestar, por chingar, las cosas, pues no les dé razón y ni siquiera ignóralos. O sea, si les respondes en la negativa, ay, no me molesta, es lo que quieren, atención. Entonces mide si te lo están preguntando por trolear y por molestar. Si lo están preguntando por metiches, porque no pueden saber, hay una de dos. Y ojo, aquí depende de tu paciencia. Una es: yo no sé si yo soy lesbiana secretamente por aquí en mi closet, o si soy trans, o si soy gay, no sé qué, Lola, y me gustaría saber de alguien que sí, cómo es su vida. O del otro lado está esta gente que pues de verdad tiene como curiosidad, como con morbo, y tú mide si es gente que amerita alimentarles su morbo. Yo por lo general creo que hay que comunicar esto y vale la pena. O sea, mientras más lo digas, sí, como que no lo hagas pedo tú, mientras no le huyas a la pregunta, me explico, es como que como sí por tú también, no ese tipo de cosas. En el caso de lo trans, no preguntan por novias, sino preguntan por los genitales. ¿Y ya tiene verga o qué? O ya se la quitó, ¿no? Ya déjame en paz, ¿no? Yo muchas veces les devuelvo la pregunta, les digo, no sé tú, ¿no? Es como de ¿tienes pene tú? ¿No? Y se intimidan con eso. Pero depende, no todas las esquinas hay que pelear, porque luego tampoco no tenemos energía para estar discutiendo todo el pinche día. Así que tú mide el agua a los camotes, mide tu energía y en donde quieras evadir la pregunta, muy amablemente o no. Ojo, no solo es un tema LGBT, te lo prometo, que este es el mismo sufrir dentro de la comunidad de gente heterosexual que siente presión porque en familia todo el día le dicen y la novia y el novio, que a veces dan ganas de responderle a la abuelita y los dientes, abuelita. Depende. Yo soy muy alta todo el día. Mira, la gente más lista, más preparada, más pensante, igual se acercan y dicen hace frío ahí arriba. Y yo, güey, no manches, ¿juegas básquet? Y yo, a mí me dan ganas de preguntar a la gente, no sé, ¿juegas mini golf? En fin, pero igual me tomo el chance de hacerles las porras y el humor y el chiste a estas personas cuando se lo merecen. Y o sabes, como cuando sabes que pues tú piensas, son así de básicos que van a querer una respuesta básica y ya. En últimas, no le huyas. Lo último, o sea, es que no dejes que te cohiba la pregunta. ¿Me explico? Pregúntatela a ti misma y di que pues sí, soy lesbiana. Y no lo dices, se vale. Mira, yo muchas veces le respondo con lo dices como si fuera problema y ya. Espero eso te ayude. Trabaja esta cosa que se llama el karate verbal. Nada te insulta. Malone Marsh dice: tengo una pregunta para ti. Desde los 6 años tengo conciencia que soy un chico con cuerpo de chica, pero nunca ha sido mi sueño tomar hormonas. Me gusta la forma de mi cuerpo, mi voz, excepto mis genitales. ¿Alguna vez has escuchado a alguien como yo? Entonces dice: básicamente me asumo como transgénero, me hablo con pronombres masculinos, pero no encajo de todo con los chicos FTM y recibo discriminación dentro de la comunidad. Ok,
va, ahí te va. Hay algo que es bueno, primero que todo, conozco mucha gente como tú, mucha. Es que nos gusta y nos educan para un poquito, pero nos gusta establecer las normas de género. Me entiendo, es como no sabes cuánto admiro a las chicas de la comunidad lésbica. Ojo, que no tiene que ser lesbianas, pero las chicas de la comunidad lésbica que se dan estos permisos para vivir cosas muy masculinas, tanto así que se asocia que si eres lesbiana eres machorra, que es completamente falso. Pero bueno, se asocia porque es parte de la cultura y cómo se creó y cuando no existía tanto nombre para lo trans, etc. Pero bueno, porque en la comunidad de mujeres lésbicas o de mujeres, si quieres verlo, masculinizadas o masculinizables o que se lo permiten, te topas con personas que viven con expresión muy masculina y aún así te dan la mano y te dicen hola, soy Juliana. A ver, ¿en qué impacta esto? Está más libre en sociedad, entre comillas, la chica que vive con todo lo masculino que quiere, pero que todavía no transiciona, porque no tiene por qué transicionar. ¿Cuánto hubiera querido yo? Esto es algo que descubrí yo mucho tiempo después de mi transición. ¿Cuánto hubiera querido yo saber que yo podía vivir como un chico afeminado y no transicionar para vivir como mujer? Sobre todo en el rubro de lo femenino está este pedo de, a ver, si vas a ser mujer, vas a ser mujer bien y te operas y te tomas hormonas y te cambias tu apariencia y tu nombre y tu voz y todas estas detalles y cosas, porque le tienen como esta imposición de cómo tiene que ser la mujer. Lo mismo. Tengo una amiga muy cercano que muchas veces me decía, güey, es que no quiero transicionar y tomar testosterona, pero tampoco quiero vivir como vieja. Me caga ser vieja. Me gusta lo masculino, pero no quiero vivir con todo lo masculino, porque le choca que en la comunidad de chicos trans, yo que no son todos, yo no estoy generalizando, en la comunidad de chicos trans se ve mucho chicos que para validarse aplican mucho los estándares masculinos de las cosas, sabes, como que tratan mal a mujeres, ¿no? Y es de hey, 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 hombre, viejo, bájale, ¿no? Es como que yo sé que ya vives tu poder masculino, ahora no tienes por qué restregárselo a una sociedad que de la cual tú fuiste parte alguna vez, ¿no? Pero ellos lo hacen dentro de la inseguridad, los que lo hacen, no son todos, dentro de la inseguridad, porque es parte de lo que sienten que ser hombre, ¿no? Con eso los criaron. Es como cuando ves a mujeres trans que se sobresexualizan y sobrefeminizan, porque no solo es soy mujer, sino tengo que ser mujer y guapa, ¿no? Y lo hacen pues porque no se internamente no sienten esta seguridad de ser mujer. Y ojo, que tampoco es algo trans. Hay muchas mujeres cisgénero que se la pasan operándose para sentirse mujer dentro de su angustia de género y etc, ¿no? En fin, el caso es, no tienes por qué encajar con los chicos female to male. Puedes ser una persona, perdón el término si te suena a despectivo, porque no lo debería de ser. Puedes ser una persona travesti que vive con lo que quieres de lo femenino y lo que quieres de lo masculino, o gender queer o gender fluid. Puedes considerarte güey todo lo que quieras. No tienes por qué tomar hormonas. Las hormonas son un proceso de vanidad. Me explico. Puedes hacer lo que quieras, puedes adoptar solamente si quieres el caminado del hombre y el resto de una vida completamente femenina, si eso es lo que te llena la alegría. Tú trata de alejarte de la definición de que un hombre de verdad es así y una persona female to male es así, etc. Sí, hay personas trans que se la pasan tratando de transificar a la gente, ¿no? Es como de, ven, yo conozco muchas chicas trans que ven a alguien que se está transvistiendo y le recuerda a su vida de chicas jóvenes o chicos jóvenes y dicen, ay, yo te puedo ayudar a que transiciones ya, porque es lo que debes de hacer, ¿no? No malgastes tu tiempo como yo. Pero no todo el mundo debe de transicionar y al revés, la gente más cool que conozco va y viene y un día es uno, otro día es otro y tiene una definición de género bastante, bastante más liberadora que tener que entrar así al estereotipo de tengo que ser vieja y ser guapísima, tengo que ser hombre y ser requete re macho. No, al revés, yo soy mujer con pene, güey, y no pasa absolutamente nada. Tanto tú como yo, como mucha gente que seguramente está viendo estos videos y mucha gente que no está viendo estos videos, estamos pasando por redefinir qué es el ser hombre y qué es mujer. No hay un modo correcto de ser hombre y no hay un modo correcto de ser mujer. Y eso es lo que le venimos a enseñar a la sociedad y de cierto modo a enseñarnos a nosotros mismos. Es como también lo estamos investigando a nuestro lado, a ver hasta dónde va esa liga y cómo va y qué significa. Y ninguno tiene negativos.
Por eso es la diversidad. Cualquier persona que te quiera normar, que te diga una lesbiana de verdad, es una persona que ya está para sentar y decirle, güey, dentro de la diversidad tienes que permitir eso, cosas diversas. Entonces espero que te vaya mejor con la gente, sobre todo los chicos female to male, y que consideres que no tienes que ser hombre de este modo. Puedes ser hombre de ese modo. Tú piensa que así como hay, piensa como si fueras drag king, ¿no? Que puedes vivir toda la masculinidad que quieras y expresarla y demás, y volver a hacer lo que quieras, de ser vieja cuando quieras o no, o ser siempre, ¿no? Es como estos chicos gay que siempre se hablan en femenino. Bien, chingón eso. Pues lo mismo, pero una persona que se piensa y se siente en lo masculino, y no tienes por qué entrar en hormonas. Espero que eso explique, y nunca te sientas fuera de lugar si tienes tu propio corazón donde debería de estar. Carla se dice, estoy muy confundida, no sé si soy trans. Ok, hombre o mujer. Solamente te voy a decir algo. Nunca lo vas a saber hasta que lo pruebes. Hace sentido. Es como no sabes si no te gusta el jitomate o sabes si te gusta el jitomate. El momento que lo pruebas. No te estoy diciendo ve, transiciona y mira a ver si te gusta. Es date algunos gustos del otro género y sientes si te sientes mejor. Y si te sientes feliz, ahí está. Esa fue mi transición. Yo simplemente me transvestí un día y fue de wow, me siento súper feliz. Pues si me hace feliz, ¿por qué no lo hago más? Y luego me comencé a vestir más y luego me comencé a hablar y acabé transicionando. pero sí, pero no vas a solucionar el problema con no probar nada. Así que date chance, transvístete un día, sal a la calle, ve qué sientes, mide tu corazón, mide cómo estás y piensa. Me divertí más, me sentí mejor. Va, pues más de eso. Y si no, pues ya por lo menos pum, ya sabes que tienes una medida que no sé científico o científica con esto, y ojalá sea para bien. Seriously dice, yo creo en Dios y también creo que él respeta las decisiones de sus hijos y siempre te amará y aceptará tu ser. Gracias Seriously por decirlo. Esto yo comentaba en el video, que me choca que a mí me hayan hecho para ser una persona discriminada según la lógica del religioso. Básicamente el religioso dice, Dios te hizo así como te hizo, y del otro lado dicen tú eres abominación. Entonces Dios me hizo para ser abominación, y yo no creo en eso. La neta, yo creo que soy una persona bella, espectacular, y que no soy abominación, y a la chingada y mámenla con la gente que me quiere restregar en la cara que sí lo soy, ¿no? Es de según qué. Pero bueno, seriously, te invito a que esa actitud bonita que traes de lo LGBT, de que siempre me amará y me aceptará, no me la digas a mí. Ayúdame o ayúdanos a decírsela a otras personas religiosas, porque sí hay gente que sale y se cuelga de su religión para decirnos de todo, ¿no? A la gente de la comunidad LGBT, y es de por más que yo les diga, no me van a escuchar, porque yo ya estoy discriminada frente a su mentalidad. Entonces te invito, o más bien te pido de favor, que si eres una persona religiosa y sientes que esto de lo LGBT sí tiene cabida, primero que todo, gracias por permitir la diversidad. Pero segundo, ayúdanos un poquito con la gente que es religiosa y que siente que no tenemos cabida. Te lo pido. Es como no me digas a mí que Dios me amará y me aceptará. Yo siento que si Dios te ama a ti, pues entonces me ha de amar a mí. Si existe un Dios y estas cosas, yo soy bien atea, pero hay gente que no piensa como tú, y en eso te pido ayuda. Alguien llamado Johan dice, eso que hay atrás de la bandera. Bueno, primero que todo, no estoy hablando de esta bandera. Esto está hablando del video que hice con Suri, donde se mostró la bandera trans, que tiene estos colores. De hecho, esta no es la bandera trans. Mi tatuaje originalmente iba a ser otra cosa, pero en fin, pero la bandera trans tiene estos colores y luego se repite otra vez, no hace otra rosa y azul. Es la bandera trans porque son los colores estereotípicos de niño y de niña, ¿no? Es el color estereotípico niño azul, color estereotípico niña rosa, y el blanco, para en la composición de la bandera, para mostrar como fluidez de cambios y movimientos, y para también hablar de la gente intersexual. Y se lleva usando por lo menos unos 26 años, si mal no estoy. Y hasta ahorita como que se está presentando en marchas en la Ciudad de México, en otros lugares también, porque el movimiento trans está tomando forma en Latinoamérica. Mira, de hecho ahí tengo un colchoncillo con la bandera. En fin, no es la bandera de Ecuador. Odilon Sánchez dice, ¡ah, su madre! ¿Para cuándo das clases en la UNAM para la Facultad de Sociología? ¿Sabes muchísimas cosas? Y es de tener un CV colosal. He hecho muchas cosas en la vida.
He hecho mucho entrenamiento en comunicación, entonces también tienes que entender que hay mucho que yo realmente no sé. Es más, mi posición para comunicar siempre es desde el punto de vista de no sé, y estoy aprendiendo con la gente con la que me rodea. Y más bien mi trabajo es comunicar lo bonito, ¿no? Ahora tengo, soy física, tengo una maestría. Y nada que ver con lo que hago. Sociología me parecería espectacular, pero de lejos podría dar clases de sociología. Y pues más bien solamente quería comentar, y el motivo por el cual antes esa pregunta es que no sabes el cariño que le tengo a la gente de la UNAM, porque vaya como le chambean para autoeducarse por fuera de la misma educación que da el recinto. Me explico, es como toda la gente que conozco de la UNAM sin falla. O sea, seguro si hay alguien que lo va a fallar, no lo dudo, pero toda la gente que conozco de la UNAM es gente que no solo está recibiendo educación, sino que también la busca por su propio camino. Y eso siempre me ha parecido espectacular. Le tengo un cariño único a la gente bonita de la UNAM, y pues ojalá mi vida se rodee mucho de gente que estudia de allá. Bueno, no sé, es un deseo. Yo ni mexicana, pues bueno, no nací acá. Lady Castillo dice: sigo sin entender. Alguien me puede explicar, pero por favor, ¿cómo es que ella es trans, pero es lesbiana? ¿No deberían de gustar los hombres? No debería de nada, Lady. Tampoco me deberían de gustar las mujeres. No va atado. Es más, mira, Lady, si me gustaran los hombres antes de transicionar, y por eso transicioné, güey, no tienes que ser vieja para acostarte con hombres, güey. Hay un segmento de la población que se llaman hombres homosexuales que se acuestan con hombres todo el día. Pude haber sido un chico homosexual y fin, no tenía por qué hacerle nada a mi cuerpo. Una no se tiene que hacer mujer para atraer hombres. Tanto así como una mujer no se tiene que hacer hombre para acostarse con mujeres, güey. O sea, también hay muchas mujeres lesbianas que no modifican para nada su expresión de género y viven su lesbiandad, ¿no? Y pues eso es tu conciencia. No están atados para nada el con quién me quiero acostar, con el cómo me quiero ver, ¿no? Es como, es muy diferente, no tiene nada que ver. J.C. Roshin habla en el video de Sajid viejito. Ya borran ese video, Sajid ya es muy yerts, ya no aplica. Tienes toda la razón, Roshin. Más bien, ¿sabes qué? Hago la promesa y quería dejarlo grabado de buscar a Renata para grabarla y que nos dé un update y que nos cuente qué más de su vida, te sé, bla, bla. La verdad es que desde que sucedió todo el incidente, que estuvo presa y salió y demás y no sé qué, y como yo medio metí las manos al agua con eso, no me estaba hablando tanto con Renata como hablábamos antes de todo esto. Y creo que es hora de cambiar eso, y prometo darme un acercamiento y grabar y ver qué onda y que nos cuente más, y ya está. Pero sí quería dejar en dicho, ese video en su momento me pareció espectacular porque Sajid está viviendo una vida de algo que está muy castigado y que si digo ya párenle con eso, de la vida del hombre femenino. Me explico, es como cuando eres chico y te gusta jotear, ya la banda gay la toma con ay, eres una pasiva, güey, pasiva qué, güey. O sea, ya es de eso. Eso ni siquiera es insulto, me explico, pero la banda discrimina desde lo misógino al chico afeminado, y ve nomás, recibe, el chico afeminado recibe odio de la comunidad heterosexual, fin. Las mujeres cisgénero, así sean lesbianas, porque para la mujer cisgénero, lesbiana, bueno, en fin, los chicos gay, los chicos gay se la pasan hablando mal de las personas pasivas, no sé por qué chingados, güey. Y luego hasta las mujeres trans, entonces no les gusta que un chico sea afeminado porque sienten que van a pensar que ellas son como ellos. Entonces dicen estas cosas que yo decía y que me tomó tiempo ver, pero dicen estas cosas como del orden de, güey, yo no soy un güey investido, yo soy una mujer. Entonces ese video de Sajid en su momento me pareció necesario y además espectacularmente bien puesto, cuando el discurso era como de si vas a ser gay tienes que ser macho remacho, y pues no, güey, Sajid quería vivir como un chico afeminado, ya decidió transicionar, va, chingón. Entonces vale la pena hablar de cosas nuevas, pero en ese entonces, y todavía me parece que urge hablar del tema del chico travesti. Tanto como la chica travesti, no la que se pone pantalones, básicamente, de las cuales hay muchas, puedo entrevistar a cualquier persona. ¿Y tú por qué te pones pantalones, tía? ¿No? ¿Te gusta el transvestismo? Pero
Pero bueno, vale la pena hablar un poquito más de la gente en drag y yo debería de incluir ese. Voy a tomar nota de hacer eso. Yasmín Hernández dice: recién descubro este video porque soy fan de Suri, pero he tenido que parar porque me da pena el gato. Ay, ¿dónde estaba encerrado que lloraba tanto? Si Suri es alérgica, ¿por qué no hizo la entrevista en otro lado? Acordaron que alguien lo cuide. Pobrecito, no les da pena. Me da un chingo de pena. Matú es pues es mi vida y vivo con él y es mi compañía. La verdad es que me tomó, no quiero decir mucho esfuerzo, pero por lo menos sí mucho tiempo poder coordinar con Suri. Ya llegamos a mi casa y no es como que podamos decir, sabes que siempre en otro día, no, porque te arriesgas a que ya no vuelvas, no grabes, punto. Y yo hago mucho eso cuando vienen las visitas a mi casa, guardo a Matú. Ahora Matú estaba en su cuarto, literalmente hay un cuarto que es el del gato, pues es que tengo dos cuartos acá. Está en su cuarto con agua, con la ventana abierta, con comida, con arenita también tenía adentro. Y aún así el descarado es tan consentido que quiere salir a estar con la gente. Entonces obvio se va a la puerta. Pero pues sí, y de hecho se nota en el video que cuando lo escucho me da ese como de pobre gato, güey. Pero pues también, pues también tengo que cuidar a Suri, ¿sabes? No quiero grabar el video de Suri. Hubiera sido bonito. No hubiera sido bonito. En fin, me dio mucha pena. Y fue algo muy como de momento. Entonces estuve encerrado, pues qué te digo, 40 minutos y luego salió y fue otro gato feliz nuevamente. Pero sí, lo siento mucho. Mire. Vienes Cárdenas dice: deberías hacer un video hablando sobre la representación de la comunidad en películas, series y libros y dar tu punto de vista, salirte del tema siempre que dure 3 horas. Ay, el tema de la representación es súper bonito y siempre vale la pena porque hay gente que dice: ay, ya me trajeron el feminismo a los videojuegos no deberían de tener. No, claro que sí, güey. Es más, déjense del feminismo y de la gente LGBT bien representada. Diego Luna habló en Star Wars con acento mexicano y ya eso fue representación mexicana para muchos, que se comentó que hasta Diego Luna mismo, me acuerdo que le dio retweet en algún momento a alguien que contaba la historia como su papá lloró o se emocionó mucho durante Star Wars porque vio a un mexicano hablar con acento mexicano dentro de un rol protagonista en la película hit del año, güey. Es súper importante la representación y va. Te la tomo, lo anoto, prometo video del tema de la representación. Ronnie Zapata dice: a mí me enseñaron identidad sexual en la escuela y se supone que ella era profesora de lenguaje. Ve, oye, es que cómo me gusta que lo digas. Justo el tema es este. No estaríamos en este mierdero si en la escuela y en las familias y en casa y en tantos espacios de pequeños se nos enseñara qué es lo LGBT. Va, ok, a la generación actual ya no los culpo porque no tenían el internet. No sabíamos, no teníamos toda esta investigación de ciencia, de hormonas y no sé qué es. La pastilla anticonceptiva existe hace muy poquito y en la pastilla anticonceptiva sale el proceso hormonal de transición. Va, ok, todo eso es relativamente nuevo. Pero de ahora en adelante, claro que los niños tienen que saber y están muy enterados de la existencia de lo LGBT. O sea, si quien esté criando ahorita un niño y le quieran negar que existe gente LGBT, de paso también niégale que existen peruanos y bolivianos y díganles que Estados Unidos es un mito inventado y que no sé, que la tierra es plana, de paso, ¿no? Es como hoy en día sí juzgo muy fuertemente a los padres que no le quieren enseñar a sus hijos de la existencia de lo LGBT. Porque, es como ya se sabe, ¿no? Y en últimas, no sé, yo no quisiera que la generación que viene de gente LGBT esté en el mismo plan que nosotros de tener que educar a todo el pinche planeta porque sus padres se pusieron de ay, es que se van a contagiar de no, güey. Sabes, es como me encantaría que la nueva generación ya, como dicen los tíos y demás, traigan el chip puesto. En fin, pues qué bonito por tu profe de lenguaje y ojalá más gente estuviera enseñando esto ahorita. Muchas gracias por acompañarme, ver todas las preguntas, estar acá. Déjenle comentarios, escríbanle a Carol cómo vieron el video, cuéntenme de la edición, cómo lo sintieron. Va a seguir haciendo más videos, evidentemente, en este tema. Va a estar más activo en YouTube en estos meses, chonguitos. Pero si no, ya saben, me encuentran en redes sociales y además estoy haciendo shows en vivo en varias ocasiones a lo largo de la semana, sobre todo los domingos de la noche. Estoy haciendo un show en vivo donde hablo de lo que se maneje y trato de tener un tema LGBT por lo menos. Pero bueno, es un stream, entonces eso tomará forma en vivo y en directo. En fin, los quiero mucho.